El hombre y la mujer acusados de adulterio y fornicación deberán ser golpeados con 100 azotes, sin compasión, según el modo prescrito por Alá. Si crees en Alá y en el último día, permite a los creyentes ser testigos de su castigo. Rita Ferdón, la ministra de Asuntos Extranjeros, ha insistido en que se envíe de regreso a su país a los homosexuales que han solicitado asilo en Holanda. Esto pese a que la Cámara Baja se alarmó ante el reciente ahorcamiento de dos jóvenes homosexuales en Irán.